mis hermosas, bienvenidas a un nuevo video. Y si eres nueva por aquí o nuevo por aquí, mi nombre es Cristel, él es mi hijo Max, tiene 9 años. Hola. Tengo también una bebé que tiene 1 añito y mi esposo trabaja en los Estados Unidos, por eso en la mayoría de mis videos me van a ver sola con mis hijos. Y bueno, chicas, vamos a iniciar este video que ya tenía unos días queriéndolo grabar, pero como saben, si me siguen en mis vlogs, hemos estado enfermos y las cosas no han estado muy bien de salud, entonces nos habíamos estado sintiendo mal. Y también, por ende, he dejado muy tirada mi casa, no he hecho muchas cosas, así que Max el día de hoy me va a estar ayudando a limpiar nuestra casa. Yo ya les he contado que él siempre me ayuda, chicas. La verdad es que Max es un niño súper maduro para la edad que tiene y siempre, siempre me ayuda, ¿verdad que sí, hijo? Siempre me ayuda con las cosas de la casa, con su hermanita, en todo lo que él me pueda ayudar, siempre me ayuda. Y bueno, vamos a iniciar el video para que no se despierte Kailani, porque ahorita está dormidita y ahorita es cuando podemos hacer más cositas. Vamos, chicas. Bueno, vamos a iniciar por mi recámara, que es la que está... Bueno, toda la casa hay un tiradero, chicas, con los niños. Miren, juguetes por todos lados tirados. Mi cama está totalmente extendida. Las sábanas las acabo de lavar hace 2 días. Entonces, pues están limpias, que es lo bueno. Los buró de mi recámara siempre los tengo con una y otra cosa. Ahorita también los quiero organizar y acomodar. Y por este lado también, miren, este mueble que tengo aquí con... es una cajonera. Siempre está lleno de todos los zapatitos aquí de Kailani. Y ya me enfadé, chicas. Ya quiero ver mi cuarto bien organizado, bonito. Ahorita vamos a ver en dónde le encontramos un espacio a todo esto. ¿Y estás listo? Sí. Vamos a iniciar con este video. Como pueden ver, aquí lo que yo estaba haciendo es que estaba acomodando mi cama, sacudiendo las sábanas, doblando la cobija con la que me tapo y después voy a tender mi cama con su edredón y poniendo ahí las almohadas. Hace falta una de las almohadas que hace juego con el edredón, chicas, y es que la tiene Kailani. Si se dan cuenta, ella está durmiendo con esa almohada, por eso hace falta una. Y mientras, Max está sacando todo de abajo de la cama, los juguetes, zapatos, todo lo que no va en el piso para yo poder empezar a barrer después.
Aquí ya habíamos terminado de organizar mi recámara, así que nos pasamos al cuarto de Max y empezamos con la cama, chicas. A mí me gusta quitar todo de la cama para sacudir las sábanas, las cobijas, además que Max siempre, los siempre, tiene cosas ahí que no van, como pijama, shorts que se quita, y ya saben cómo son los niños, así que me tengo que asegurar de que no haya nada fuera de lugar en esa cama y empezamos a acomodarla, atenderla y estar sacudiendo para quitar cualquier tierra o basurita que haya entre las sábanas. Llegó el momento de pasarnos a nuestro baño. Aquí lo que estoy haciendo es que le estoy poniendo cloro y pinol para dejarlo reposar en el WC, mientras yo hago otra cosa que va a ser lavar el lavamanos. Me gusta dejarlo reposar, chicas, porque así pues se desprende cualquier cosa que tenga adherido el WC, como pues cosas, ya saben. Toda la suciedad, todo lo que se va ahí pegando, sarro y todo. Aquí ya estoy empezando con el lavamanos y voy a ponerle de este spray que es especial para lavar el lavamanos, el WC, y no contiene cloro. Esto es muy importante, chicas, ya que mi lavamanos tiene un ovalín de mármol y el mármol, cuando le aplicas cloro, se hace cenizo, opaco, muy feo, se le cae como esta como el barniz que tienen arriba, transparente, que lo hace ver brillosos. Entonces yo tengo mucho cuidado con eso. Primero uso ese spray especial y después le pongo pinol al mármol y nada más con eso lo tallo. Aquí agarré un vasito que tengo en la regadera, que es exclusivamente del baño. Lo uso siempre cuando lo lavo para poder echar mejor el agua, igual cuando lavo la regadera. Estoy limpiando mi espejo con Windex, chicas. Siempre, siempre trato de limpiarlo perfectamente bien por todas partes, ya que tiene como estos desniveles y la verdad es que ahí se le acumula muchísimo polvo. Y empecé también a lavar ya la taza del baño. La verdad es que yo lo hago con mucha fuerza,
porque el agua de aquí de Aguascalientes como que produce muchísimo sarro porque tiene muchos minerales, así que lo tallo muy muy bien. No me gusta que se le quede como esa rayita donde se llena de agua el WC. Y sí, ya sé que no traigo guantes, se me olvidó cuando fui al súper comprar un par de guantes nuevos y la verdad es que no tenía y me urgía limpiar mi casa, así que lo tuve que hacer así, chicas, ni modo. Ahora lo que estoy haciendo es que estoy agarrando unas toallitas húmedas de las normales de bebé. Yo siempre tengo un paquete ahí en el baño, ya sea para los niños, para cualquier cosa, limpiar zapatos, lo que sea. Y para el baño lo uso así, chicas. Agarro toallitas húmedas y les pongo directamente el cloro. La verdad es que a mí no me gusta comprar los frascos que ya vienen de toallitas como desinfectantes, porque siento que vienen como muy secas y a mí me gusta que estén súper impregnadas de cloro, sobre todo cuando limpio el WC con estas, porque me gusta que quede bien, bien impregnado de cloro. Y después de que le paso la toallita húmeda, le paso una servitoalla para secar, porque si no queda todo manchado donde estaba todo súper mojado de cloro. Aquí agarré unas toallitas húmedas nuevas y les puse también cloro, chicas. Me gusta limpiar muy bien el azulejo de todo mi baño porque, aunque parezca que no, poco a poco se va llenando de tierra, de suciedad o de jabón que chispea Max cuando se lava las manos o cuando nos cepillamos los dientes, pues cae pasta. Y me gusta limpiar todo, todo muy bien con cloro para que quede totalmente limpio mi baño. Claro, pues hasta donde yo alcanzo porque no alcanzo hasta arriba, pero la mayor parte posible trato de que quede bien limpiecito. Ahora vamos a quitar la cortina de la regadera para poner una limpia. Yo sé que se ve muchísimo mejor sin cortina de baño, chicas, pero tengo un niño de 9 años que se baña y hace una fiesta en la regadera y se hace un tiradero de agua si no tengo esto, así que aunque yo quisiera no puedo solamente dejar el cristal porque él no entiende y se pone a jugar y se pone a chapotear, entonces pues ni modo, tengo que tener una cortina de baño. También quité la toalla que tenía para reemplazarla por una limpia, de igual forma el tapete lo quité y voy a poner uno limpio. Aquí lo que estoy haciendo es que voy a limpiar el cristal con Windex y con una servitoalla también, para que quede bien, bien limpiecito. Si se dan cuenta, miren cómo va quitando todo el jabón que va quedando pues con las bañadas y eso que tengo la cortina de baño, pero ya está quedando muy limpio. Es momento de empezar a barrer ahora sí mi recámara y aquí estoy moviendo el buró porque, como saben, siempre se llena de pelusas esas áreas donde no sé cómo entran hasta allá, pero se llena de pelusas y de cabellos, así que empecé a mover eso y me encontré con un bebé llorón de Kailani, estaba ahí abajo de mi cama en la pura esquina. Y seguimos barriendo mi cuarto hasta que quede bien limpio.
Aquí ya estaba barriendo la recámara de Max y después me iba a pasar al baño para terminar con las escaleras y que ya quedara completamente barrida la área de arriba. Mientras yo hacía esto, Max me estaba ayudando a limpiar el espejo de mi recámara con Windex. Aquí tengo un trapito de microfibra y le estoy poniendo un chorrito de fabuloso para que Max me ayude a sacudir todos los muebles de mi recámara y de la de él también. La verdad es que esta casa es muy pequeña y pareciera que pues no tiene gran cosa que limpiar, y ustedes están viendo en el video muy rápido todo lo que hicimos durante varias horas, pero sí lleva algo de tiempo. Y si quieren ver totalmente esta casa a detalle, les voy a dejar en la cajita de descripción el video de nuestro house tour para que vayan a verla si ustedes quieren. Mientras Max terminaba de sacudir, yo me fui a la parte de abajo a lavar el baño de abajo, bueno, el medio baño, y aquí estoy tallándolo de igual forma con pinol y cloro. Después de esto estoy agregando pinol, que es como en gel y hace muchísima espuma, además huele riquísimo. Y también después estoy poniéndole a las toallitas húmedas de igual forma cloro para limpiar muy bien todo mi WC o la taza del baño, como ustedes lo conozcan. Ya que terminé de limpiar muy bien la taza del baño, me puse a lavar el lavamanos con pinol de igual forma que arriba, porque también es de mármol y no queremos que se le quite el esmalte. Terminamos los dos justo al mismo tiempo, así que nos pusimos a recoger juntos todos los juguetes de Kailani, organizarlos y ponerlos en su área de juguetes. En cuanto terminamos con los juguetes de Kailani, me puse a barrer toda la planta baja.
Mientras yo terminaba de barrer, Max se fue para arriba con el trapeador con puro cloro para dar la primer trapeada. La primer trapeada siempre la doy con cloro y después doy una segunda trapeada con Fabuloso. Siempre me gusta hacer esto para desinfectar muy bien el piso de mi casa. Yo sé que Max no lo está haciendo perfecto, pero él está muy feliz, le ilusiona mucho ayudarme, así que pues yo no le digo nada. De todas formas, yo voy a dar una segunda trapeada. Ya terminé de barrer, así que es momento de empezar a sacudir con Windex todo lo que sea de cristal, las mesitas, los espejos, todo el comedor, chicas, todo.
va a empezar a pasar de igual forma el trapeador con cloro por toda la parte de abajo de nuestra casa. Claramente yo aquí ya lo había lavado y le había vuelto a poner cloro. Así llegó la última parte de nuestra limpieza, que es trapear con Fabuloso para que nuestra casa huela riquísimo. Y bueno, chicas, la verdad es que yo sé que a lo mejor a muchas no les va a parecer bien el que yo ponga a mi hijo a limpiar junto conmigo. Van a decir que es mi responsabilidad y mi obligación, pero créanme que yo lo único que quiero es que él sepa y entienda que el hacer los quehaceres del hogar no son exclusivamente de una madre, que en el momento cuando él esté grande y forme su familia, él también vea como algo muy normal poner a sus hijos, ya sean hombres o mujeres, a darles las mismas responsabilidades. Así como también, bueno, yo me adelanté, ¿no?, imaginándome de sus hijos, pero de igual forma, si él cuando esté grande desea tener una esposa o una pareja o como sea, que él sepa que los quehaceres del hogar es responsabilidad de las personas que viven en esa casa, de todos por igual, y no fomentar el machismo en él, como es muy común aquí en México, que pues eres la mujer y tú tienes que hacer todo en la casa, aunque trabajes, aunque seas mamá, aunque seas lo que sea, siempre tienes que hacer todo tú, y las cosas pues no son así. Bueno, chicas, ya terminamos de limpiar la casa después de como 3 horas. Ya está todo bien limpio. Miren, por aquí. ¿Qué, mi amor? Alguien ya se despertó. Tienen mucha hambre mis hijos. Así que les voy a mostrar así rapidito y a grandes rasgos, chicas. Ay, mi cuarto me doy por vencida. Es imposible. Siempre está Max aquí o Kailani tirando cosas. Pero bueno, ya quité de los burós las cosas. Nada más está ahí una tapaderita que es del control, que Max se la quitó. Y ahí, si se fijan, solamente quedaron nuestros termos de agua, porque nosotros siempre estamos tomando agua. Por este lado ya quedó completamente despejado aquí, limpio. Únicamente dejé esta cajita llena de pañales de Kailani y sus toallitas húmedas. Quité la otra y ya se ve muchísimo mejor, más limpio y organizado. Acá puse sus zapatos. Miren, el cuarto de Max también ya quedó súper limpio, organizado y todo perfecto. Aquí atrás, chicas, de la puerta de la recámara de Max, aquí está un closet muy pequeño. Y aquí puse todos los zapatitos de bebé Kailani, miren. Y así ya tienen un espacio justo para ellos, sin que se vea tanto mugrero ni tiradero. Y por este lado, miren, el baño quedó completamente limpio. Cambié la cortina, cambié de tapete. Ahorita voy a poner otra toalla limpia. Miren, el espejo quedó súper limpio. El lavamanos, los azulejos, ya todo bien, bien limpiecito, la taza del baño. Y vamos para abajo.
Miren, aquí también ya quedó todo súper organizado, no hay nada en el piso, todo está limpio. En su lugar huele tan delicioso. Ah, fabuloso. Dejen acomodo bien el sillón porque no lo recorrí. Ahí está, miren. Así se ve, así quedó. En la mañana limpié mi cocina, así que está limpia. Hay como dos trastes sucios nada más que tengo que limpiar. Y miren, ya quedó aquí completamente también organizado. 2 segundos en cuanto baje Kailani y esto vuelve a estar todo en el piso, chicas. Pero pues, ay, ni modo, es parte de ser madre. Y por acá, como les digo, ya todo limpio. Miren, eso es lo que les digo que está sucio, pero de ahí en fuera mi cocina está limpia. Y lo mejor de todo, ya no hay tierra, ya todo está súper bien limpiecito. Y pues bueno, chicas, si les gustó el video, regálenos un... ¿qué? Like. Un like. A Max le gusta, aunque ustedes no lo crean, le gusta ayudarme, le gusta hacer cosas y le gusta una casa limpia. Cuando la casa llega a estar sucia me dice, ¡ay no, mamá! ¡Está muy sucio, huele a tierra! Es bien picky para todo eso, pero yo creo que también es por la costumbre de que a él le gusta estar en lo limpio y cuando... no es, o sea, no hay tiempo o se me acumulan cosas, a él no le gusta, pero él me ayuda y me ayuda muchísimo, chicas. Y tampoco no se olviden de suscribirse. Ay. Bueno, hermosas, las queremos mucho, les mandamos un fuerte abrazo. Esperamos que les haya gustado mucho este video y nos vemos a la próxima. Adiós.